Taller literario Triple Llama de Moca, informa. Murió el Nobel de Literatura sueco Transtermer. El jurado de la Academia distinguió en 2011 a Transtermer argumentando que su poesía, a través de sus imágenes condensadas y translúcidas, aporta un fresco acceso a la realidad. Viernes 27 de marzo de 2015. Estocolmo. El poeta y Nobel de Literatura sueco Thomas Transtermer murió a los 83 años, según informa hoy el diario local Svenska Dagbladet citando a la Academia sueca. El jurado de la Academia distinguió en 2011 a Transtermer argumentando que su poesía, a través de sus imágenes condensadas y translúcidas, aporta un fresco acceso a la realidad. Nacido en Estocolmo en 1931, su vocación por la escritura comenzó ya desde adolescente, aunque su debut literario no tuvo lugar hasta los 23 años, en 1954, con el poemario 17 Dikter, 17 poemas. Durante muchos años, combinó la escritura con su profesión como psicólogo, hasta que en 1990 sufrió una hemiplejía que lo dejó semiparalizado y por la que padecía una pérdida progresiva de la capacidad de hablar, afasia. Sin embargo, 3 años más tarde regresó con la publicación de un breve volumen de memorias, Minnera Sermin, Visión de la Memoria, que escribió gracias a la ayuda de su mujer. La obra de Transtermer, que se caracteriza por la economía del lenguaje, la concreción y el uso de conmovedoras metáforas, ha sido traducida a unos 60 idiomas. En castellano figuran títulos como Postales Negras, El Bosque en Otoño, Góndola Fúnebre o la antología El Cielo a Medio Hacer.